Bueno, aquí yo ya llegué a los 5 centímetros que necesito para la pretina de la falda. De todos modos, si yo la quisiera ampliar, al final de la falda puedo seguir tejiendo hacia arriba mis puntos medios para tener un grosor más amplio, ¿no? O un ancho más amplio. Pero ahorita con los 5 centímetros la voy a dejar así. Y entonces voy a aquí a continuar con la primer vuelta del diseño. Entonces, aquí miren, donde hice ya mi punto deslizado para cerrar esta última vuelta de puntos medios, aquí mismo voy a hacer una cadena, monto mi gancho y en este mismo punto yo voy a hacer, hago una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, ¿sí? Y vamos a contar aquí espacios de, aquí hay 1, donde está mi punto bajo, 2 y 3. 1, 2 y 3, 4. ¿Sí? Aquí donde está mi punto bajo es 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y en el siguiente 4. Aquí donde es 4, voy a hacer mi punto bajo. Para tener esta ondita, ¿sí? Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y otra vez, aquí donde está mi punto bajo es 1, 2, 3 y 4. Aquí en el 4 hago mi punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y aquí donde está mi punto bajo es 1, 2, 3 y 4. Aquí en el número 4 hago mi punto bajo. ¿Sí? Así. Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar haciendo estas onditas de 8 cadenas. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y aquí donde está mi punto bajo es 1, 2, 3 y 4. En el 4 hago mi punto bajo. Y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. Bueno, miren, aquí yo ya estoy finalizando esta vuelta. Y aquí al querer contar 1, 2, 3, 4, aquí me corresponde hacer el punto bajo, pero vamos a ajustarlos. 1, 2, 3, aquí en el tercero hago mi punto bajo. Vamos a ajustarlos para que queden así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Aquí, 1, 2 y 3. Aquí, entre la cadena y el primer punto bajo, hago mi deslizado y cierro la vuelta. ¿Sí? Entonces, si ustedes llegaran a tener la misma situación, ajústenlos, por favor, para que queden de esa forma. Para la siguiente vuelta me voy a recorrer ahora en la primera ondita haciendo puntos deslizados. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí ya estoy en medio de la ondita. Aquí voy a hacer una cadena y un punto bajo aquí. Y voy a hacer. Vamos a continuar con esta vuelta.
monto, después del punto bajo aquí en esta ondita, monto mi gancho y en la siguiente ondita voy a hacer 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. ¿Sí? Y en la ondita que sigue, un punto bajo. 8 cadenas. Y en la ondita que sigue está un punto bajo. 8 cadenas. Y en la ondita que sigue mis 7 macizos. 1. No, a ver. En la ondita que sigue está un punto bajo, ¿sí? Y ahora sí, monto y en la ondita que sigue mis 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la ondita que sigue, un punto bajo. ¿Sí? Mis 8 cadenas. Y en esta ondita, un punto bajo. 8 cadenas. Y en la ondita que sigue, un punto bajo. Monto. Y mis 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí un punto bajo. Y así voy repitiendo lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Aquí estoy llegando al final de esta vuelta y miren, aquí después de mis 7 macizos, la ondita de 8 cadenas y después el punto bajo aquí, 8 cadenas y aquí mi punto bajo. Y bueno, pues aquí para poder cerrar esta vuelta voy a ajustar aquí con mi punto deslizado, ¿sí? Y me va a quedar así. Para la siguiente vuelta, aquí mismo, donde tengo este, hice mi punto deslizado, entonces aquí mismo voy a levantar una cadena y hacer un punto bajo, monto y en el primer macizo voy a hacer un macizo. Una cadena y en el siguiente un macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena y tienen que ser 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y falta aquí uno. Aquí un macizo. 7 macizos y aquí en la ondita que sigue está un punto bajo. Mis 8 cadenas. Y aquí un punto bajo en la siguiente ondita. ¿Sí? Monto. Y aquí donde tengo mi serie de 7 macizos, en el primero hago un macizo, cadena, en el siguiente punto 2, cadena, en el siguiente punto
3, cadena, en el siguiente punto 4, cadena, en el siguiente punto 5, cadena, en el siguiente punto 6, cadena, en el siguiente punto 7. 7 macizos y aquí en la ondita un punto bajo. 8 cadenas. Y en la siguiente ondita un punto bajo. ¿Sí? Y repetimos lo mismo. Monto y aquí en el primer macizo. Aquí un macizo. Cadena. En el siguiente 2, cadena. En el siguiente 3, cadena. En el siguiente 4, cadena. En el siguiente 5, cadena. En el siguiente 6, cadena. Y en el siguiente 7. Y en la ondita que sigue, un punto bajo. Mis 8 cadenas. Y aquí en la ondita, un punto bajo. ¿Sí? Y aquí me paso otra vez a repetir lo mismo aquí. Mis 7 macizos separados por una cadena. ¿Sí? Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta hasta terminar. Así es como debe de ir quedando. Bueno, aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Y miren, después de mis 8 cadenas, aquí un punto bajo. ¿Sí? Y aquí mi deslizado. Ahí está. ¿Sí? Aquí para la siguiente vuelta me voy a recorrer en medio de los dos macizos. Me voy a recorrer con 1 y 2 puntos deslizados. Ya estoy en medio de estos dos macizos y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí en este mismo espacio hago un macizo sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar. Y este, que es el cuarto, que es la serie de 3 cadenas, paso mi hebra por todos. ¿Sí? Y hago 1, 2, 3 cadenas, monto y en el siguiente espacio repito lo mismo. 1 sin terminar, 2 macizos sin terminar, 3 sin terminar de una sola sacada, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y en el siguiente lo mismo. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y en el siguiente 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y en el siguiente 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y tenemos estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, tienen que ser 6. Entonces hago mis 3 cadenas y voy a hacer el siguiente, que es 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. Y ahora sí ya tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¡Puf! Ahí. ¿Sí? Hago 1, 2 cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas. Y aquí en esta ondita un punto bajo. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y me paso aquí directo para repetir lo mismo. Entre estos dos macizos, aquí, en este espacio, 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos.
¿sí? Y repito lo mismo que hice aquí. Tres cadenas, una, dos, tres, y en el siguiente espacio aquí, uno sin terminar, dos sin terminar, tres sin terminar, cuatro sin terminar, y paso mi hebra por todos. Tres cadenas, y otra vez, uno sin terminar, dos sin terminar, tres sin terminar, cuatro, y paso mi hebra por todos. Tres cadenas, y otra vez, un macizo de una sacada, una sola sacada, dos, tres de una sacada, cuatro de una sacada, y paso mi hebra por todos. Tres cadenas, y otra vez, un macizo de una sacada, dos de una sacada, tres de una sacada, cuatro de una sacada, y paso mi hebra por todos. Tres cadenas, y otra vez, uno de una sacada, dos de una sacada, tres de una sacada, cuatro de una sacada, y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y aquí en la ondita, bueno, vamos a hacer una, dos, tres cadenas, y en la ondita un punto bajo. Tres cadenas, y repito lo mismo, aquí entre estos dos macizos vuelvo a hacer mi primer punto pu, ¿sí? Dos, tres, cuatro, y paso mi hebra por todo, ¿sí? Y así me voy por toda la vuelta repitiendo lo mismo. Así es como les debe de quedar. Estamos ya con la puntada central de este diseño, así es que estas son las vueltas que después vamos a repetir a lo largo de toda la falda. Vamos a continuar con este proceso hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Y aquí, después de mi punto bajo en esta ondita, voy a hacer tres cadenas. Y voy a cerrar con un punto deslizado en el punto puff, tomando estas hebras y haciendo este deslizado. Así. Así cierro mi vuelta. Y bueno, pues aquí ya pueden ver las vueltas que vamos a estar repitiendo durante todo lo largo de la falda. Y vean qué bonita está esta puntada. Bueno, aquí para la siguiente vuelta me voy a recorrer con un punto deslizado en este espacio, así. Voy a hacer una cadena y aquí mismo un punto bajo. Y voy a hacer una, dos, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y en este espacio, después entre estos dos puntos puff, aquí es a donde voy a hacer mi punto bajo, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y voy a dejar pasar este espacio entre estos dos puntos pu, este espacio lo dejo pasar sin hacer, y en el siguiente voy a hacer mi punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y ahora entre estos dos puntos pu, aquí un punto bajo, ¿sí? Para que me vaya quedando así. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y me voy a pasar hasta, me voy a brincar todos estos espacios sin hacer. Y me voy a pasar hasta donde están estos dos puntos pu, en este espacio, aquí un punto bajo. Aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y en el espacio que sigue entre estos dos puntos pu, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas.
Y entre estos dos puntos, este espacio lo voy a dejar libre sin hacer y me voy a pasar al siguiente, que es entre estos dos, aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 cadenas y me paso entre estos dos puntos, aquí en este espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y repito lo mismo. Entre estos dos puntos, aquí un punto bajo. ¿Sí? Y así. Entonces la indicación está fácil y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. Aquí repito lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y entre estos dos puntos que siguen, un punto bajo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y entre los dos siguientes puntos, este espacio lo voy a dejar sin hacer. Y en el siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y entre los siguientes puntos, un punto bajo. ¿Sí? Y así me voy a ir por toda la vuelta repitiendo lo mismo en cada espacio y en cada abaniquito de estos que ya tienen puntos puff de la vuelta anterior, repitiendo lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Si algo no se entendió o no se comprendió bien, por favor repitan el video en la parte donde ustedes necesitan volver a escuchar las indicaciones. Terminamos la vuelta. Aquí estoy llegando al término de esta vuelta. Ya hice mis 8 cadenas y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí. Acuérdense que los puntos deslizados los vamos a cuando cerremos las vueltas, va a ser entre la cadena y el punto bajo que realizamos. ¿Sí? Ahí en ese espacio se va a introducir el gancho y se va a hacer el punto deslizado para cerrar las vueltas. Vamos a continuar ahora con la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta, miren, necesito recorrerme con puntos deslizados en esta ondita. Una, aquí en las cadenas, que llevo uno. Dos. Tres. Y en esta de aquí, cuatro. Cuatro puntos deslizados para llegar en medio de la ondita. Hago una cadena y hago un punto bajo aquí. Así. Ahí está. Y ahora en esta segunda ondita de este abanico, cada ondita ya tuvo tres. Perdón, cada abanico tuvo tres onditas que se hicieron en la vuelta anterior. Una, dos y tres. Cada ondita tiene las mismas. Una, dos y tres. ¿Sí? Entonces, en la ondita de en medio es a donde vamos a levantar. Aquí después de este punto bajo, monto y voy a hacer siete macizos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y me paso a la siguiente ondita para hacer un punto bajo. Así. ¿Sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y en esta ondita de en medio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y en la siguiente ondita que sigue, en esta, un punto bajo. Y aquí en la siguiente monto y hago mis 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 macizos, ¿sí? Y aquí en la siguiente ondita, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y en esta ondita del medio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y en la siguiente ondita, un punto bajo. Monto y en la de en medio voy a hacer 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Y en la siguiente ondita, un punto bajo. Y repito mis 8 cadenas para hacer las otras onditas. Esta es la explicación para repetirlo hasta terminar toda la vuelta. Entonces, si se fijan, aquí estamos repitiendo ya la vuelta. Miren aquí. Aquí, para explicarles aquí. ¿Sí? Esta de las onditas que quedaron, este es el abanico, ¿sí? Con los puntos pu. Entonces, en cada ondita quedaron, perdón, en cada abanico quedaron 3 onditas. 1, 2, 3. En la de en medio siempre va a ser el abanico de 7 macizos, ¿sí? Así como aquí está mi abanico con los 6 puntos pu de la vuelta anterior. Y luego las onditas, 1, 2 y 3. Y en la de en medio es a donde se van a montar los 7 macizos, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta de onditas es la misma que tenemos aquí, es la misma vuelta, y esta de montar los 7 macizos es la que estamos repitiendo de esta de aquí, ¿sí? Entonces, ahorita ya vamos a estar repitiendo las vueltas. Para la siguiente vamos a repetir esta donde son 7 macizos separados por una cadena, y después repetimos la vuelta de los 6 puntos pu, ¿sí? Y después otra vez volvemos a repetir otra vez esta vuelta de las onditas, que es esta, aquí esta, ¿sí? Y así, entonces son, si se fijan, 1, 2, 3, 4 vueltas las que se repiten, para que se repiten el diseño. 1, 2, 3, 4 vueltas se repiten a lo largo de toda la falda hasta tener el largo deseado. De todos modos, yo voy a continuar diciéndoles unas vueltas más, porque va a llegar un punto en el cual vamos a necesitar meter un aumento, ¿sí? Para hacerla un poco más amplia la falda. No a que llegue a que sea una falda circular como las anteriores, como las más recientes, ¿sí? Pero que sí crezca un poquito más, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren dejarla así, que sea más recta, que se vea más recta y no tan amplia, entonces, bueno, pues ustedes ya depende de cómo la quieran, lo largo que la quieran y qué tan amplia lo quieren. Pero si quisieran meterle más, un poquito más de vuelo, pues entonces voy a continuar con las indicaciones vuelta tras vuelta, para que lleguemos al punto en el cual se vean cómo y en dónde se hacen los aumentos, ¿sí? Ahorita la indicación que di es para repetir esta de los 7 macizos hasta terminar toda la vuelta. Y recuerden que es esta vuelta de abanicos de 7 la que estamos repitiendo, ¿sí? Son 4 vueltas las que se repiten a lo largo de toda la falda. 4 vueltas y luego otra vez las 4 y luego otra vez 4 y luego otra vez 4 y así hasta tener el largo que ustedes deseen de su falda. Si es que me están siguiendo en este proyecto, ¿no? Y si no, pues las invito a que de todos modos me vean para que sean testigos de esta hermosa prenda, esta hermosa falda que va a quedar bellísima. Bueno. Entonces voy a terminar esta vuelta, ya vieron las indicaciones y continúo tejiendo. Aquí me toca, por ejemplo, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mis 8 cadenas y aquí un punto bajo.
¿Sí? Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. Y en la ondita de en medio, ahí es a donde van mis 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la que sigue mi punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y en esta un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y en esta un punto bajo y en esta del medio mis 7 macizos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos y aquí un punto bajo, ¿sí? Y así voy a continuar. Aquí me tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y aquí un punto bajo. Monto y en esta de en medio mis 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Y aquí mi punto bajo, ¿sí? Voy a continuar entonces tejiendo. Vean qué bonito diseño. Es muy sencillo, pero como les dije al inicio, entre más sencilla sea la puntada, créanme que más hermosa se ve la falda. ¿Ya vieron la falda lila cómo quedó? Muy sencilla la puntada y aparte también igual son 4 vueltas las que se repiten y en esta también son 4 vueltas las que se repiten. Sí, muy sencilla y quedan muy elegantes, muy bonita, muy bonito que se ve. Bueno, voy a terminar esta vuelta y para continuar con la siguiente que también se repite. Bueno, miren, aquí estoy por terminar mi vuelta. Y les voy a mostrar una forma de cerrar las vueltas para que en la siguiente no tengamos que estar recorriendo con puntos deslizados. Entonces aquí, por ejemplo, si nuestra ondita es de 8 cadenas, nada más vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4 cadenas después del punto bajo. Y voy a montar 1 y 2 y aquí entre la cadena y el punto bajo, aquí ingreso mi gancho, saco la hebra y voy a hacer 1, 2 y 3, un macizo de 3, ¿sí? Y con esto ya estoy en medio de la ondita, ¿se fijaron? Así ya cerré la vuelta y así es como evitamos el estar recorriendo puntos con puntos deslizados hasta llegar al centro de la ondita. Ya estamos aquí en el centro, ¿sí? Y entonces voy a iniciar la siguiente vuelta y voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Y si quieren, para que no se pierdan, podemos poner aquí un marcador de puntos. Esto indica el inicio y término de cada vuelta, ¿sí? Y aquí monto y aquí tengo mi abanico de la vuelta anterior. Entonces lo que voy a hacer es colocar en el primer macizo un macizo, una cadena y en el siguiente punto, el segundo macizo, una cadena. En el siguiente punto, el tercer macizo, una cadena. En el siguiente punto, el cuarto macizo, una cadena. En el siguiente punto, el quinto macizo, una cadena.
En el siguiente punto, el sexto macizo, una cadena. Y en el siguiente punto, el séptimo macizo, una cadena, un macizo, pues. ¿Sí? Y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macizos sobre los 7 de abajo, pero estos están separados por una cadena. Entonces aquí en la ondita voy a hacer un punto bajo. Estamos repitiendo la vuelta esta. Esta de aquí es la que estamos repitiendo acá. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. Monto y en el macizo que sigue, ahí hago un macizo, una cadena y en el siguiente punto, dos cadena, tres cadena, cuatro cadena, cinco cadena, seis cadena y siete. Acuérdense, siete macizos sobre los siete de abajo, ¿sí? Y aquí un punto bajo. Ocho cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y me paso a la siguiente ondita a hacer un punto bajo. Monto y en el siguiente macizo, un macizo, cadena, en el siguiente punto, 2, cadena, en el siguiente punto, 3, cadena. En el siguiente punto, 4 cadena. En el siguiente punto, 5 cadena. En el siguiente punto, 6 cadena. En el siguiente punto, 7. ¿Sí? Y en esta ondita, un punto bajo. 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y en esta ondita, un punto bajo. ¿Sí? Esto es lo que se va a repetir hasta terminar toda la vuelta. Y con esta estamos repitiendo esta vuelta, ¿sí? De los 7 macizos separados por una cadena. Es lo que estamos haciendo en esta. ¿Sí? Así. Aquí estoy llegando al final de esta vuelta. Y al igual que la anterior, vamos a hacer, si nuestro ondita en esta parte es de 8 cadenas, nada más voy a hacer 1, 2, 3, 4, monto dos veces. Y aquí donde está mi marcador, que señala el inicio y término de cada vuelta, ahí donde está el marcador, voy a introducir mi gancho y voy a hacer 1, 2 y 3 sacadas, ¿sí? Y así estoy en medio de la ondita. Aquí hago, voy a iniciar la siguiente vuelta, entonces voy a hacer una cadena y aquí mismo un punto bajo. Y voy a recorrer este marcador en esta parte porque este es el inicio entre la cadena y el punto bajo. Ahí coloco mi marcador que me indica el inicio y término de cada vuelta. Entonces, ahora aquí voy a repetir la vuelta de los puntos PU, ¿sí? Entonces hago 1, 2, 3 cadenas, monto y entre los macizos hago un macizo de una sola sacada, 1, 2, 3 y 4. Son puntos PU de 4 macizos sin terminar, ¿sí? O de una sola sacada. Mis tres cadenas y en el siguiente espacio lo mismo. 1, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. Tres cadenas y otra vez aquí en el siguiente espacio. 1 sin terminar, 2 sin terminar,
3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y en el siguiente espacio 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y en el siguiente espacio 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? 3 cadenas y otra vez aquí, 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos. Entonces son 6 puntos, ¡pum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cadenas y aquí en la ondita del medio un punto bajo, 3 cadenas y me paso al siguiente abanico para repetir lo mismo, 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y paso mi hebra por todos, 3 cadenas. Y aquí en el siguiente espacio, otra vez, 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por todos, 3 cadenas y otra vez, aquí en este espacio, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos, 3 cadenas y en el siguiente espacio, 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y otra vez en este espacio. 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por todos. 3 cadenas. Y en este espacio, 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Acuérdense que son en el abanico son 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo. 3 cadenas y me paso al siguiente abanico para repetir lo mismo aquí, ¿sí? Entonces, así es hasta terminar esta vuelta. Y si se fijan, miren, vean qué bonito. Ya repetimos las 4 vueltas que fueron las primeras de esta parte, que son 1, 2, 3 y 4. Y luego volvimos a repetir la primera, la segunda, la tercera y ahorita con los puntos, la vuelta número 4, ¿sí? Cuando terminemos esta vuelta de puntos, vamos a repetir otra vez esta, que es esta, la de las onditas y luego la de los 7 abanicos y luego la de los 7 abanicos, los de 7 macizos y luego la de los 7 macizos separados por una cadena y la cuarta que es de los 6 puntos puff en el abanico. ¿Sí? Así. Así es como les debe de estar quedando. Si no les está quedando así, vean en qué se están equivocando, repitan los videos, escuchen la explicación que les estoy diciendo. No solamente observen el video, sino que escuchen, aprendan a escuchar y para que puedan aplicarlo en las puntadas, en el diseño que estamos haciendo para esta falda. En el siguiente video vamos a ver cómo se hacen los aumentos para que quede un poco más amplia la falda. Continuamos.